Hola amigos, buenas tardes, o buenos días o buenas noches, dependiendo desde donde nos veáis. ¿Vale? Pues mirad, en el día de hoy lo que vamos a hacer es enseñaros algunas otras bellezas que tenía José Manuel en su casa y que en principio no vamos a tocar de las macetitas porque están bien. Las hemos tratado, pero la mayoría de ellas, exceptuando esta, que esta sí que está malita, yo la he tratado. La dejaremos aparte, mira, una hormiga. Mirad, la he tratado, ¿vale? No sé si es un hongo, un ácaro. Yo la he tratado con el insecticida que tengo, ¿vale? Y esperaremos a ver. Él, desde luego, como veréis, no quiere morirse. Tiene las dos hojitas estas del ápice un poquito limpias, no tan sucias como las otras, y además tiene dos varitas nuevas, con lo cual él quiere vivir sí o sí, ¿eh? Entonces nos esperaremos a ver cómo reacciona a lo que le hemos puesto. Lo tendremos apartadito de todas porque no sé exactamente esto qué es. Esto parece eso que yo os digo, que son esos ácaros que yo también tengo, ¿eh? Que de esto no se libra nadie. A la casa que le va, mirad, son unos ácaros que van formando como una especie de mancha. Yo le digo lenteja, pero porque se hace así del tono de las... Pero bueno, y que lo que hace es formar una colonia y se alimenta de la hoja. Entonces yo lo he tratado con el antibiótico que me hizo mi marido. Dentro de 3 días lo volveré a fumigar. Lo mismo me ha pasado a mí con el cactus orquídea. Ya os comenté el otro día que tengo lo mismo, ¿vale? Más o menos es lo mismo. Mis manchitas más pequeñas, pero igual son tipo lentejitas, son esos ácaros, ¿vale? Mirad, este calanchoe me dice que es el bearensis, ¿vale? Pero ahora os mostraré el que yo tengo catalogado como bearensis, porque yo lo tengo en casa y mi bearensis, como veis, es peludito. ¿Veis que la hoja es aterciopelada? ¿Eh? Es aterciopelada, y cuando es más adulto, por la parte de atrás, mirad, este ya empieza a tener como unas verruguitas, pero son naturales de él. Es súper fuerte, aguanta igual el frío que el calor. Es súper, súper fuerte. En cambio este, la aplicación, las dos aplicaciones me dicen que es el bearensis. No sé si es que habrá otra variedad del bearensis que no tiene... la particularidad del terciopelo, ¿vale? Pues este es el calanchoe bearensis según mi aplicación. Este es el calanchoe fetchenkoi, ¿vale? Que adquiere unos colores irisados, ahora más en el invierno, preciosos. Ese tampoco tiene nada, tampoco lo vamos a tocar de donde está. Es muy bonito, la verdad es que este es muy bonito. Este es el cotiledón ofila, ese que decimos que parecen caramelitos, que si lo pones al sol, coge unos tonos moraditos, las puntitas se hace de colores y parecen gominolas. ¿Vale? Ese tampoco lo vamos a tocar de momento porque tenemos mucho trabajito y estos están bien. ¿Vale? Mirad, esto es el Sedum palmeri, que a mí los sedums me encantan y este particularmente me gusta mucho. Cuando me lo regalaron me dijeron que era un aeonium, un tipo de aeonium, pero con el tiempo nos dimos cuenta de que no era aeonium, que era un sedum. ¿Sabéis? Lo que florece igual, la flor la hace igual en forma de estrella y amarilla, como los aeoniums, pero se llama Sedum palmeri. Es muy bonito también, ¿vale, nene? Mirad, este es la crásula falcata o aleta de tiburón. Yo este año os he mostrado la floración tan bonita que tiene. Tiene que ser adulto, tiene que ser... Yo no me había florecido nunca. Es la primera vez que me florecía, pero la floración es espectacular. Otra cosa que quería comentaros es que Ricardo al principio os ha enseñado unas estanterías donde nosotros estamos poniendo todas las
Echeverias y todo lo que tenemos de José Manuel. Esto es más grande, evidentemente no va a caber allí. Ya le buscaremos un sitio porque es mucho más alto de las estanterías que teníamos preparadas para él. Pero como tenemos mesas, tablas, ya le iremos buscando un sitio para acomodarlo en condiciones. Mirad, esta es la clausura Rogersi, que también está perfecta, tampoco tiene nada y tampoco la vamos a tocar de momento de esa macetita. Más adelante, en uno de los riegos que yo le haga, le pondremos humus y le pondremos también unas bolitas de lenta liberación para que tenga un poquito más de alimento, digamos, ¿vale? ¿Vale? Ay, que me lo has dejado por el lado que no lo puedo coger. Bueno, mirad, este lo conocéis, es el Calanchoe marmorata. Mirad, son los dos el mismo. Debe de haberlo decapitado y debe de haberlo puesto ahí, porque este Calanchoe, si no le da mucho sol, se hace muy, muy alto. Y si le dais una maceta grande, ya te puedes... ocupa muchísimo espacio, pero es muy bonito, ¿eh? Porque la pigmentación que tienen sus hojas da la sensación que sea mármol, el mármol que se utilizaba antes en las cocinas. Es precioso, la verdad. Pues este es el Calanchoe marmorata. Este es el Calanchoe longiflora, que tampoco lo vamos a tocar porque tampoco tiene nada. Está bien, ¿vale? Y de momento tenemos un montón de cosas, como sabéis, que hacer. Entonces no lo vamos a tocar. Están bien estas macetitas donde están y no lo vamos a tocar. Mirad, este es el Curio repens. Antes se llamaba senecio, senecio azul. Pero ahora los senecios han pasado a llamarse curios. Y la aplicación me da el nombre de senecio, perdón, curio repens. Pero es el que toda la vida hemos dicho senecio azul. Que ese senecio es el que crece hacia arriba, no crece hacia los lados. ¿Vale? Crece hacia arriba. Entonces en esa macetita luce muy bien, la verdad. No necesita que lo cambiemos, no tiene nada, no tiene cochinilla, no tiene nada, ¿vale? A ver, mirad, esto es un Calanchoe luciae que hemos decapitado. Esto también es Calanchoe luciae. Los hemos quitado, el de ahí lo hemos quitado porque tenía la cochinilla lapa. Y estos, que están perfectos, estos es que estaban en una maceta pequeña y entonces el pobre no había ido para arriba porque no tenía bastante sujeción, había hecho como una S hacia abajo, mirad, ¿veis? Y entonces estaban mal, mirad, ¿veis la S que había hecho para poder mantenerse? Entonces estos sí que queremos ponerlos en el suelo o en una maceta que tengamos grande, porque tenemos muchos de luciae, nuestros ya teníamos, ¿vale? Mirad, esto es un Adromyscus cooperi. Mirad qué bonito lo tenía. Si tenía plantas maravillosas, de verdad os digo que tenía plantas maravillosas este niño. Perdón, le iba a dar la vuelta, papi. ¿Ah? Tiene unos colores muy bonitos. Muy bonitos, la verdad. Sí, jaspeadito, ¿verdad? Muy lindo. Bueno, pues este es el Adromyscus cooperi. Mirad, esta es otra de las varitas que hemos cortado, como os he enseñado, del luciae, del Calanchoe luciae. Que es una de estas, no me hagáis decir cuál, pero es una de estas. Mirad, esta es la crásula muscosa, como sabéis, que también tiene un color muy bonito. Se reproduce fenomenal por corte, por trocito, por esqueje
Y es muy bonito, hace mucho adorno donde está, y es muy duro, ¿eh? No suele coger ninguna plaga. Pues este tampoco lo vamos a tocar de ahí porque no necesita una macetita mayor ni tiene nada. Y este, uy, este sí que lo tendríamos que cambiar, ¿vale? Es el aloe de roca o aloe perfoliata. Este es que mi marido tiene un lado donde a veces os ha enseñado que tiene los ágaves y tiene también el aloe vera, y entonces ese aloe lo pondremos en el suelo en aquella zona. Por eso no lo queremos tocar de ahí, ya directamente ir allí. Tiene las hojas, fijaros cómo tiene las hojas como unos lunarcitos amarillos que le hacen un poco especial. Es muy bonito, sí, la verdad que sí. ¿Vale? Es precioso. Sí, dos fins. Pues ahora vamos a, ahora sí que vamos a hacer una pequeña, hacer un pe unos pequeños cambios a unas que tenemos ahí preparadas. Voy a quitar esto de la mesa y continuamos. Mirad, estos poquitos que nos hemos preparado, los vamos a poner en otra macetita de la que estaban, ¿vale? Mirad, este es el Sedum pachifilum, o dedos de Dios. Estaba en una macetita que tenía todo lo que es el tronquito, ¿vale? Estaba sequito. Mirad cómo está sacando raíces aéreas porque no quería morirse. Entonces yo lo que he hecho ha sido cortar todo lo seco y dejar, mirad, todo lo que tiene raíz y donde él se pueda, y lo voy a poner en esta macetita, ¿vale? Lo he hecho así para adelantar, ya tengo un poco de tierra puestecita. Que yo creo, perdonad, creo que debería cortarlo más porque la parte de abajo está muy sequita. A ver, le voy a poner, como tiene ahí unas pequeñas raíces, le voy a poner un poco más de sustrato porque no lo había terminado de llenar para mostraroslo. ¿Vale? Pues este es, como hemos dicho, el Sedum pachifilum o dedos de Dios. Mirad, este lo propio sería cortarlo. Pero mirad, es que allá la puntita tiene un. Y a mí me sabía mal deshacerme de este tronquito, pero lo voy a poner porque tiene varios hijuelos y raíces. Así que yo lo voy a poner ahí. Y este también. A mí me gustan mucho estas plantitas así con esta forma de deditos. Me encantan. Japi, ¿cómo estás hoy, cariño? Estás revolucionado. Sabéis, hemos tenido una lluvia, un episodio de lluvia este fin de semana pasado. Y la verdad es que a las plantitas les ha venido fenomenal, pero fenomenal. Las plantitas que nuestras que no se deben mojar, que sabéis que hay alguna que es muy sensible al agua, las hemos resguardado, claro está. Nos hemos pasado toda la tarde resguardándolas a las que no se pueden mojar. Ya sabéis que hay algunas que son sensibles al agua. Y las plantitas de José Manuel que venían tan sequitas, lo que hice fue al contrario. No había ninguna que fuera sensible al agua. Estaban todas muy sequitas y lo que hice fue sacarlas. Sacarlas para que en el tiempo que yo pueda tardar en acomodarlas en las diferentes macetitas, ellas estuvieran hidratadas. Y yo creo que les ha venido fenomenal, pero fenomenal. Mirad, este es el Sedum pachifilum. Ahí te lo dejo, nene. Es bonito, ¿eh? A mí me encantan esos. Y ese, si lo pones al sol, la parte de arriba de las puntitas se pone rojita. Y está muy bonito, la verdad.
Perdón. Mirad, esto es una haworthia, que no tiene absolutamente nada. Lo único que la macetita donde estaba era muy pequeña. Entonces he pensado ponerla en esta maceta, que es un poquito mayor de la que tenía. India, ¿qué haces? ¿Sabéis lo que está haciendo mi perra, mi perrita? Haciéndose un hoyo, ¿verdad, cariño? Ahí al arriate de las plantas de mamá, haciéndose un hoyo para estar más fresquita. Con lo cual tengo un trozo que ella ya ha pelado porque lo ha hecho suyo. Y todo el verano, a las horas de mediodía, a la hora del calor, ella se hace la cama. Ay, Dios mío, bendito los perritos. ¿Cómo son? Mirad, estas tienen muchas raíces, pero son duras, muy duras. Son esta, por lo menos, aguanta, no os podéis imaginar lo que aguanta sin regar. Mirad, esta es una haworthia attenuata, variedad rádula. A mí tampoco, pero hay de muy bonitas, ¿eh? Lo que pasa es que aquí tenemos mucho sol y yo nunca sé dónde ponerlas. No, no sé dónde ponerlas, os lo digo sinceramente. Por eso la haworthia yo no tengo muchas, sinceramente os lo digo. Pero bueno, esta es de José Manuel y yo la voy a respetar y tratar como si fuera una de mis echeverías. Muy bien. Entonces, esta le pasa lo mismo. Es otra haworthia, también variedad attenuata, y me dice lo mismo, perdón, attenuata, variedad rádula. Entonces, no sé deciros si la aplicación es que me está tomando el pelo o es que realmente es así, porque son distintas, ¿eh? Son muy prolíficas las haworthias, ya lo sabéis, aguantan muchísimo, muchísimo sin riego. Esta sí que es una plantita que podría tener una persona que se olvide de, porque dicen a veces alguna amiga mía, madre mía, pero si se me mueren hasta las artificiales. Y yo le digo, no seas esa, te lo juro, que Vaya chiste, ¿eh? hasta las artificiales se me mueren. Pues estas las podría tener esas personas que se olvidan porque de verdad son súper fuertes. Y aguantan muchísimo tiempo sin agua. Son diferentes y sin embargo las aplicaciones me dicen el mismo nombre a las dos que he consultado. Ricardo. ¿Vale? Mirad, y esto es antes un senecio, ahora un curio, porque les han cambiado el nombre. Este es bastante raro. Este es el Escaposus. Vale, Escaposus. Yo tiene tengo. escamas, como si tuviera escamas. Tiene así como. Le envuelve como una pielecita muy sensible. ¿Veis ahí, Ricardo? Que si la tocas o se golpea con algo, enseguida se le va. Tiene muchas raíces. Claro, mira, eso yo lo he descubierto por abajo para que pueda alimentarse un poquito de lo que le vamos a poner nosotros. Porque eran todo raíces en la macetita que estaba, era bastante pequeña y la he descubierto un poco por bajo. Y así ella podrá ir alimentándose. No la pongo en una maceta más grande porque yo ya os digo que tengo una y es muy lenta, 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 muy lenta. A mí ahora, al cabo de tanto tiempo, es cuando se ha dividido. Y yo tenía una y ahora me parece que hay de ella hay tres o cuatro. Se han unido, pero le ha costado que yo decía, madre mía, esta planta será artificial, como decían mis amigas, porque es que no os podéis imaginar lo quietecita que ha estado durante mucho tiempo, ¿eh? Y también es una planta nada difícil de cuidar. Nada difícil. Olvídate del agua con ella. Y la verdad es que luego cuando la riegas en su momento que le toca es súper agradecida. Pues acordaros, ahora se llama Curio Escaposus. Antes Senecio, ahora Curio.
Vale, lo quitas tú. Mirad, esto es un tronquito que decapitó posiblemente José Manuel. Y mirad qué bonitas tiene las plantas. Yo no sé exactamente cuáles son. No lo sé. Parecen luelas, porque tiene mucha sel de luelas. Lo parecen, pero no tengo ni idea. Tampoco puedo aseguraros porque sinceramente no lo sé. Entonces esta, como está bien y no tiene nada, yo lo que voy a hacer es añadirle un poquito de tierra, de forma y manera que cuando lo reguemos, en el riego, pasen para abajo el humus que le he puesto y las cositas que lleva la tierra, ¿vale? Le pondremos también un poquito de piedrecita arriba para protegerla del sol. Aquí desde luego ya os digo que hemos tenido un episodio de lluvias. Ha llovido con conocimiento, sinceramente. Ha hecho mucho viento, eso sí. No sé el nombre. Si vosotras lo sabéis y me lo decís, os lo agradeceré. Dime. Sin ID, efectivamente, sin identificación. Pero es muy bonita, ¿eh? Tiene las puntitas. Mirad. Y esto es una sempervivum que estaba en una macetita con un montón de hijuelos. Se le han soltado y los que no se le han soltado los he soltado yo porque yo quería verle la raíz. Quería ver si estaba bien la raíz, ¿vale? Entonces lo que he hecho ha sido sacarle todo. Visto que no está, no tiene hongo, las voy a volver a poner en otra macetita con tierra diferente, ¿vale? Estas son como los aeoniums, ya sabéis que son como de la familia de los aeoniums y se aletargan en verano y ahora cuando llegue el otoño cambie un poco las temperaturas estas a un poquito más frescas, es cuando ellas se desarrollan mejor. ¿Sabéis? Entonces yo lo que he hecho ha sido quitarle los hijuelos porque tenía muchos y estaban todas las ramas de los hijuelos súper secas. He mirado incluso alguno que tenía algún honguito. Entonces lo voy a poner así a su alrededor. Yo tengo uno mío que hice eso y está precioso. Le hice esto mismo y están preciosos. Y ahora cuando llegue la época que ellos dicen aquí estoy, ya veréis qué bonita se va a poner esta maceta. Pues esta es una sempervivum. Disculpa. A ver, ahora coge una pinza. Sí que la había visto, pero me sabía mal por si al tirar de ella, a ver, cariño. Es que está muy cogida, papá. Ah, mira, no. Ya está. Hemos torcido un poquito a la mami. Pero bueno, venga, así. Ahora cuando le pongamos la piedrecita, la sujetaremos mejor, ¿vale? Pues esta es la sempervivum, mirad. Esta tampoco la vamos a tocar. Es un Graptopetalum pachyphyllum, ¿vale? Está en apariencia bien. Esto está decapitado, pero ya está sequito. No me atrevo a quitarle yo ahora más porque está bien, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es lo mismo que le hemos hecho a la otra. Ponerle un poquito de tierra de forma y manera que cuando la reguemos le entren los nutrientes que le hemos puesto a la tierra.
¿Vale? Ahora yo tengo preparado para hacer lo que no sé el tiempo que llevamos. Mirad, yo me había preparado todas estas para ponerlas como el otro día, todas en un centrito. Todas están tratadas, todas están. Estas todas tienen alguna cosita, han tenido alguna cosita, y entonces yo me había preparado este centrito para hacer como el otro día, ¿vale? Pero, pues eso, que no sabía muy bien cuánto tiempo llevábamos y que no sabía muy bien si lo podríamos hacer. Y me ha dicho Ricardo que sí, entonces voy a correr todo lo que pueda y un poquito más. ¿Vale? Bueno, pues mirad, esto es una otra echeveria que yo no sé cómo se llama. A mí todas me parecen esa que os digo, por la forma de la roseta y por la forma del y los colores, la luela, pero no tiene por qué ser, por el amor de Dios. Me dice Ricardo, ¿cuál? Yo digo, sí, pero es que no tiene por qué ser, ¿sabéis? Pero yo, todas me parecen, como tiene tantas, él tiene de estas varias y muy bonitas todas, pues a mí me da la sensación que todas son ella. Y claro, va a ser que no, pobrecito, que tenía de muchas y muy bonitas. Mirad, esta es. Ay, Dios, se me fue. No me sale ahora. Ya os lo diré luego, porque no me sale. Las he buscado todas y no me sale. Sí, qué rabia me da, no os lo podéis imaginar. La rabia que me da. Esta parece una sidekiri. Ricardo, no me haga reír. ¿Vale? Una sidekiri. Lo parece. ¿Vale? No parece una clavifolia. La clavifolia es muy similar, pero tiene las hojas más gorditas. Esta no las tiene tan gorditas. No sé, había más. Había más de estas. Mira, ¿veis? Aquí hay dos más. Que las voy a poner aquí si queréis, para que cambie de tono. ¿Vale? Mirad, esta es. Con los Ya no nombres. me acuerdo. Esta es. ¡Ah! Por Dios, la lutea. Esta es una lutea, ¿vale? Que es muy bonita. Es preciosa. Pues a ver. Sí, es más oscurita. Voy a ver si encuentro mi pala mágica. Aquí está mi palita. A ver, esta tiene mucha raíz. Y también me sabe mal quitársela. Unas porque no tienen y otras porque tienen. Me sabe mal quitarle su raicita. ¿Vale? Mirad, esta es una. Croma. ¿Vale? Es que me salía el nombre de la melaco porque se parecen, pero esta es una croma. Ya decías tú, ¿verdad? Qué malo eres. Ya decías tú. Esta parece una finis. Mirad, pero tiene eso en las hojas también. A la pobre la he dejado pelona por eso, porque tiene esa especie de enfermedad y yo tengo miedo de que lo contagie. No, 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 mira las hojas, esas son muy estrechas y en punta y estas no. No, cariño, no, no. Parece, pero no es. Esta es una affinity y aquella es una lutea. ¿Vale? Estas son todas muy similares de color, pero yo no puedo hacer nada porque cuando las cojo, esta parece una Violet Queen, ¿eh? Que tenía otro ramillete, pero el otro ramillete no estaba bien, tenía, no se ha cogido a esta nada, nada, eran distintos, estaban en la misma macetita. Yo los he tratado, ¿vale? Las he tratado a todas. Mira, muchas de vosotras me preguntáis cómo hago para tratarlas y para prevenir. Yo uso el mismo fungicida, ¿vale? Tengo este que es para cochinillas blancas, negras y mosca blanca. Y luego tengo un polivalente
que es para, además de eso, para más cosas. Bueno, pues yo esto, el año pasado perdí muchas, muchas. Unas se cocían y las otras se estropeaban con la cochinilla. Y este año me he querido curar en salud. Entonces he cogido esos y me va bien. Yo cada 3 o 4 días al anochecer, sí, las fumigo. Y hasta ahora, sinceramente, me ha ido bien. Entonces, no quiero cambiar. ¿Qué queréis que os diga? Es de la casa, es esa casa, pero no por nada. A mí me va bien, a mi clima. Hablamos siempre de lo mismo, del clima, de la humedad. A mí me va muy bien. A mí me ha ido muy bien, porque este año he tenido cochinilla, ¿eh? No os penséis que me he librado. Pero cuando empecé a ponerle así cada 2 o 3 días, no han ido a más. Y eso, sinceramente, esta no sé cuál es. Porque mirad que la he dejado peloncita, peloncita, peloncita. Porque, mira, mira. Yo digo, tenía muy mal aspecto. Mira, ahí ya no tiene nada. Pues no me había dado cuenta, ¿eh? Voy a limpiar las tijeras y a limpiarme los guantes. No queda mucho, ¿no? De alcohol ahí. Algunas las he dejado así muy peloncitas porque tenían algo. Ahora le pondré. No tiene nada ya. Y le pongo. Ahí como es tan chiquitita. Le pongo azufre y ya está. Y esta es la misma que esas otras. Parece una Siddiqueri, pero porque está muy, a lo mejor cuando la riegue digo, uy, no, es la clavifolia, pero a mí ahora sí me lo parece, ¿vale? Esta es una chiquitita que tenía de la Violet Queen, la voy a poner con tu mami. Mirad esta, qué bonita también, con sus raicillas. Es que veis que son todas muy similares. Son todas así con la puntita rojita y no es la Pulidonis, que la Pulidonis tiene la hoja distinta. Mirad, esta es una Lilac Mist, que de la Lilac Mist queda esto. Porque no estaba bien. Entonces, ya he limpiado las tijeritas, ¿eh? No sé si os habéis dado cuenta, pero ya las he limpiado del hongo con alcohol, así no nos lo pegamos. Y esta me parece que lo que tenía era, a ver, no, esas hojas que tenían lentejas, yo digo lentejas, a eso, a la cochinilla lapa, ¿vale? Pues para curarnos en salud, lo acabamos de quitar y la, ahí está. Esta no sé cuál es, pero está mal, ¿eh? Muy mal. Pero como todas tienen algo, esta también, tampoco sé cuál es, mirad. No sé cuáles, son tan pequeñas que no sé. Sí, esta sí que sé que es el Graptopetalum tacitus velus. Esto sí que lo sé, ¿vale? Que la saqué de su macetita. Anda que no es difícil esta, a mí me resulta súper difícil. Yo tengo una grande, pero siempre está igual. Siempre está triste, como si le faltase agua cuando no le falta. Y esta es, ni idea, miradlo, la he dejado tan sumamente escuálida
que no tengo ni idea de cuál es. Entonces no voy a decir una mentira, ¿vale? La voy a poner ahí. También le he quitado un montón de hojitas porque tenían esa especie de cosita de cochinilla que yo no sé de dónde ha salido este verano. Yo nunca lo había visto, ¿eh? Y me ha ido a salir en las plantas que yo me estimo más. Me las estimo todas, pero esa justamente que os he comentado, el cactus orquídea, me ha dado mucha pena, mucha. Y esta es una carunculosa, no sé si es la linguas, no sé si es la linguas, no sé si es cuál es. Es una que he tenido que recortar mucho, ¿veis? Le he puesto azufre y aquí está. Así que no. Echeveria lilacnis, todo esto lo guardaremos porque esta pequeñaja también la vamos a poner. ¿Dónde? No lo sé. Pero voy a intentar ponerla, que también me duele que se pierda. Pues esta es otra bandejita que hemos hecho de las plantas de José Manuel, ¿vale? Porque, y luego aún queda alguna cosa, y quedan también crásulas, y queda también más calanchoes, y quedan cositas. Ay, espera, papi, mira, esto es una raindrops. Mirad qué lástima lo que ha quedado. Pobrecita mía, ¿dónde te pongo, chiqui? Ahí. Ahí. Ahí, ya está. Bueno, limpiaré la tijerita mientras os enseña Ricardo eso. ¿Y dónde te he puesto papel? ¿Dónde está el papel que he usado? Pues aquí. Cogeré otro y la limpiaré. ¿Vale, cariño? Bueno, pues amigos, esto es todo. Iremos haciendo y os iremos mostrando y os lo iremos enseñando. Yo espero que todas hagan un bonito centro, que todas hagan una recuperación espectacular y, en fin, que con todo el cariño lo hacemos, ¿vale? Acordaros de darnos un like si os ha gustado lo que habéis visto. Quereros mucho, cuidaros mucho y espero y deseo de todo corazón que os encontréis bien de salud. Hasta otro día, amigos. Adiós.